Bueno, esta es una chica muy guapísima que la encontramos por asalto en un bar, así como suena. ¿Y tú quieres posar? Sí, pero mi madre no sé si me deja, tu madre que se venga. Bueno, Dairene se llama. Una chica muy guapa. De hecho, normalmente cuando yo estoy haciendo fotos de retrato, cuanto más me acerco, peor. Es decir, llega un momento que dices, bueno, me estoy acercando tanto que yo veo aquí ya detalles que son impuyales, le veo las caries. Pero hay personas que no, que es al revés, que parece que cuanto más te acercas, más guapas son. Este es de los pocos casos que me he encontrado, que cuando me acercaba y me acercaba y decía, oye, qué bien da esto, ¿no? Van a hacer detalles, ¿no? Le voy a hacer el ojo solo, pero claro, luego ve el ojo solo y dirá, ya no vuelve a hacerse una foto aquí. Bueno, el tipo de luz ya veis que es un poquito más directa, es una chica joven, no, una carita así ovalada, no vamos a hacerle sombras duras, vamos a dar una luz sin ser muy frontal y muy plana, pues que tenga unos relieves un poco suaves. Está en un ambiente que hemos construido que le llamamos el ambiente blanco, es todo blanco, es una esquina, todo pintado en un blanco muy luminoso, muy brillante, todo el mobiliario es blanco, es decir, hay una mesa blanca, hay silla blanca. Y si no está la luz correcta, tú no lo ves, tú te chocas con ellos, porque si la luz es plana y todo es blanco y tú no distingues tonos, aquello parece invisible. Hasta que no pones algo encima de la mesa, ay, ha puesto un vaso. Cuando haces vídeo es muy gracioso porque no se ve y de repente pones algo y parece que flota. No, es que hay una mesa ahí. Entonces, este tipo de ambiente lo vamos a utilizar también para el vídeo, va muy bien para el vídeo. Y luego, todo aquello que fotografíes sobre fondos blancos, acordaos de la ponencia de Neil Benby, es como muy modular, es decir, al estar en fondo blanco tú recortas esto y lo pones al lado de un perrito, de un caballo que esté igual en fondo blanco, de un pez, de lo que quieras. Entonces, tener este tipo de recursos es bueno. Los fondos blancos son muy modulares y permiten crear muchas imágenes, dan mucho juego. Además, la luz va a rebotar, porque si es todo pared blanca alrededor, suelo blanco, y va a crear esa luz tan envolvente, tan suave, aparte de que la ventana de luz es muy grande. En este caso, como veis, ya no hay luz de contra. Sería un contrasentido. Es decir, si tengo una luz de contra que sobreexpone el pelo y lo aclara y se va a fundir con el blanco que tengo detrás, pues no hace falta lo necesario. Es precisamente lo que queremos con el fondo negro, que se recorte. Aquí se recorta perfectamente, no lo necesitamos. Luego hemos utilizado un ventilador. Ya veis que hay dinamismo, que el pelo se está moviendo, que ella se toca la cabeza porque se le mete el flequillo en la cara, y hace gestos y bueno, pues es esta interacción, este movimiento, el que le puede dar un poco de frescura a la imagen. Es muy divertido el ventilador, pues porque la modelo se relaja mucho, empieza con el viento, ¿y esto qué es? Aquí me llega viento y el pelo se mete a la cara y ya empieza a hacer gestos, se olvida de que tú estás haciendo fotos y viene bien. Luego los establecimientos tienen un escaparate, tienen, digamos, una cara al público, que tú paseas por la calle sin entrar, te das una idea de qué trabajo hace el fotógrafo, de qué premios tiene o de qué inquietudes tiene. Tiene bastante importancia el escaparate. Últimamente lo que se utilizan son pantallas mostrando proyecciones sin fin. Empieza una imagen y otra, se suceden pues un carrusel pues de 80, 90, 30, según el gusto del fotógrafo, no audiovisual. No todos lo tienen, pero en fin, se está imponiendo. Hay quien no, quien sigue poniendo sus tres o cuatro marcos con sus fotos y cada 2 meses lo cambia. Luego hay estudios como muy llanos, como muy profundos, con una distribución. Casi siempre es tienda adelante, estudio detrás, con más intimidad, de forma que los clientes no tienen por qué saber que el fotógrafo está haciendo una sesión. Esto ya nos hemos dado cuenta en una de las sesiones que es importante. Es decir, una persona que está posando y la que estás haciendo fotos, no es bueno que haya otras personas mirando. O sea, no puede entrar cualquiera allí, sentarse y decir, ya que le estás haciendo a la novia. Y la novia dirá, pues a mí qué me tiene que ver nadie, cómo me hacen las fotos. Entonces, esa intimidad hay que respetarla y que no hay que permitir el acceso de personas cuando se está haciendo un trabajo. O bien están distribuidos en plantas, en alturas. Están como modulados. La planta baja, la más accesible, se dedica a tienda y cuando hay un encargo ya se sube, se accede a la parte de arriba, que si no, no la ves, que es donde está el estudio, el despacho, este tipo de instalaciones que son más de trabajo. Muy bien, de esto ya hemos hablado. Y sobre todo, de lo que vais a vivir tarde o temprano o lo que vais a hacer, hablas en general porque aunque no os interese este tipo de fotografía, pensad que yo he estado 20 años sin que me interesara. ¿Quién sabe si dentro de 5 meses estás haciendo, no sé, unas fotos o te planteas un cambio en tu vida y te montas un estudio? En fin, todos tenemos derecho a estas cosas, ¿no? Entonces, el nombre del autor es lo que marca la diferencia, la trayectoria del autor, el que sea un autor pues, reconocido, honesto, que, no sé, que flexible con el cliente, próximo. Esto es la gran diferencia. Un autor que no se crea que todo lo que hace está bien y. No, creo que no hay que estar por encima del bien y del mal. Creo que somos personas y que el servicio y la calidad es lo que tiene que hablar de ti, de tus fotos y de cómo las entiendes.
Bueno, este tipo de fotos da muchos resultados, este tipo de velos. Esto es para hablar del atrezo, precisamente. Y si ves que no funcionan las cosas, bueno, pues tienes una serie de flores de plástico, de sombreritos, de velos, de telas, de ropa, todo tipo de cosas. Y entonces pues puedes ir probando y lo que resulta que era insalvable, pues de repente pues una translucidez, una luz trasera, un cambio total de esquema, resulta que hace viable la imagen que no había forma de que saliera. El fotógrafo, el trabajo de la fotografía ya sabéis que es artístico, no siempre estás al 100% para crear una imagen. El día de la fotografía en exteriores yo iba asustadísimo, yo sé, yo a las 11 de la mañana, un solazo que viese y dices, Dios mío, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy todo van a ser sombras duras, triángulo de nariz, barbilla marcada aquí, la sombra en el cuello, horroroso. Y entonces, bueno, no siempre vais a estar inspirados como para trabajar, pero el bagaje cultural, el bagaje de conocimiento, el conocer muy bien tu material, el saber que tus flashes son los tuyos, esos flashes que has utilizado en macrofotografía, fotografía nocturna, improvisando, es un grado de complicidad con el material que te relaja, que hace que sepas qué está pasando y por qué no sale y dónde está el problema y cómo solucionarlo. Bueno, pasamos a otra fase que es el encargo, que ya es el susto. Es decir, cuando tú empiezas, de repente llega un señor con dinero que dice, venga, pues ya, usted no, a usted si le pago no hace fotos, venga, pues ya. Hostia, qué susto. He conseguido engañar a un cliente. Bueno, pues aquí lo bueno es partir de la base del contrato, partir de un compromiso en el cual pues tú te comprometes unas cosas, como son fechas, como son cantidad de imágenes, como es un tipo de servicio, y la persona sobre todo te autoriza a realizar ese reportaje y mejor si todavía te autoriza a utilizar esas imágenes, porque si no las puedes utilizar. Porque está posando, porque es el dueño de su imagen. Si esa persona no te autoriza y tú sacas tus imágenes, como estoy haciendo yo aquí con estas personas, pues la persona que se vea dirá, pues yo demando a este señor que está dando un curso con mi cara. Entonces hay que tener un contrato donde tú le preguntas al cliente además si tiene algún tipo de restricción en el uso de las imágenes. Yo puedo exhibir sus imágenes, ¿dónde? Pues hombre, todo lo que no sea pornográfico o denigrante o degradante para la imagen de la persona. Y al revés, yo lo voy a enviar, pues mira, a cursos de formación, para explicar pues qué es lo que he hecho para obtener esta imagen. Y entonces pues lo suelen entender y hasta ahora pues el 100% de personas lo firman y hasta ahora el 100% de personas en nuestra experiencia, pues son 8 o 10 contratos nomás, te autorizan a todo tipo de uso sin restricción geográfica y sin límite de uso. Es decir, nos encontramos que hay mucha aceptación y mucha flexibilidad en este sentido. Por muy férreo que sea el contrato y dices, madre mía, cuando lea esto va a decir que no. Bueno, pues nuevamente es que sí. Y es bueno que lo hagáis porque además, bueno, imagino que Belén os hablará de esto, pero puede suceder un accidente con las imágenes. Puede haber un robo de un disco duro tuyo y las imágenes pueden aparecer en internet, que las haya subido un señor. Y te van a demandar a ti, porque tú las hiciste y en teoría eres tú el que las tiene que cuidar. Entonces lo del contrato pues es fundamental. Entonces lo que se hace es citar al cliente un día y una hora disponibles. Mejor si ya se ha especificado cuánto va a durar esa sesión. Porque así se organiza, tú te organizas y ya sabes que durante una hora, aunque no se hace por tiempo normalmente, se hace más por resultados, pero está bien ponerse un límite de tiempo y que todos sepamos, ¿no?, a qué venimos y cuánto tiempo vamos a estar. O bien nos vamos a desplazar nosotros, es decir, nuestro compromiso puede ser pues a las 6 de la mañana de tal día yo voy a estar en su fábrica haciendo fotografías de esto o una boda o lo que sea. Lo que no se suele hacer constar en el contrato es el soporte. Soporte es algo que se suele dejar abierto. Pero hay fotógrafos que sí lo incluyen, que van a dar un álbum con 100 imágenes, con estas calidades, o tres álbumes, dos para más pequeños, se especifican las medidas, el grado de acabado. Pero hay quien lo deja abierto porque después de la sesión suele haber mucho cambio de parecer. Si la sesión ha salido especialmente bien, ¡uy, qué bonito es esto! Pues yo quiero tres álbumes, no, puse tres, pero quiero cinco. Entonces, bueno, pues el tipo de soporte casi siempre se arregla, pues que es una sesión que va a durar tanto, que incluye estas imágenes, pero no tanto el cómo se va a plasmar. Este es otro ambiente que hemos creado, que teníamos dudas sobre él, pero bueno, estaba al fondo, es un fondo muy clásico, muy de estos de papel pintado, de estos de estudio clásico. Y bueno, a mí la verdad es que la fotografía clásica y el blanco y negro este así suave, de caritas de niños angelicales muy blanquitas, a mí esto me gusta. A mí las fotos estas muy contrastadas, pues no me gustan, que las haga el que le guste. Y bueno, pues hemos utilizado esas pantallas de luz, en realidad son focos del IKEA. Lo que hacemos es meter dentro dos flashes de mano.
en posición esclava, de forma que cuando disparas un flash, pues aquello se ilumina y te rellena la escena y te brilla. Bueno, son fuentes de iluminación además. Ahí puedes jugar muy bien con los geles de color, con aquellos filtros de color que teníamos, de forma pues que pueden ser azules y arrojar luz azul, o pueden ser verdes y arrojar luz verde. Así que bueno, pues más posibilidades. Bueno, ya veis también que la luz es muy muy suave, en caso de niños pues suele ser así, salvo que el niño tenga una cara de estas de delincuente ya prematuro, la luz suele ser suave, se suele buscar así. Normalmente, yo ya os digo, yo soy muy explícito porque era muy ignorante de cómo iba todo esto. Las comuniones, pues uno piensa que va a tener que ir a la iglesia, pues no, en la iglesia hay un prohibido el paso, hay un señor allí que dice, no, el cura dice que solo entra este, me cachis, esto que es un monopolio, pues sí, esto es así. Entonces suelen ser precomuniones lo que tú haces. Es decir, tú haces fotos de las niñas o de los niños antes de que comulguen, de forma que esas imágenes se puedan utilizar en las invitaciones o se les puede hacer algún regalo. Bueno, se puede hacer en un álbum que van a ver pues, los familiares en el día de la comunión. Pero las iglesias lo suelen hacer otros fotógrafos. Y está bien, porque es muy bueno que si vamos a tener libertad de trabajar con el niño más relajado o la niña más relajada que no está comulgando ese día, te lo puedes llevar a la playa, puedes hacer cosas con él, siempre que no estropees el traje, claro. Pues tienes más libertad que desde luego que el señor que siempre está en una iglesia allí, pues disparando como puede, sin intervenir mucho en la ceremonia. Entonces la precomunión empieza cuando está disponible el vestido. Esto es un factor limitante. Es decir, tú puedes quedar pasado mañana, pero si el traje no está, ahí no hay nada que hacer. Esto es muy curioso. Luego, además, las sesiones, bueno, nosotros las hemos hecho en exteriores hasta ahora. Las precomuniones son en exteriores. Hemos hecho en una playa y nuestra estrategia ya la tenemos muy clara. Vamos a hacer comuniones con muchas personas trabajando a la vez. Nuestro equipo es de 4 personas. Vídeo, 2 personas se encargan del atrezo. Manos, pelo, ropa, cómo está todo, y uno hace las fotos. 4 personas. Uno pensará, joder, pues cuánto costará una comunión de esta gente, ¿no? Lo que hacemos es agruparlas. En una tarde se hacen 3, 4 precomuniones con estas 4 personas allí. Y es comodísimo, porque tú estás en el suelo tirando mala postura con un teleobjetivo intentando hacer un retrato, y si necesitas un difusor, no tienes que ir a 15 metros allí a poner un difusor. Hay una persona que te lo pone allí. Y si necesitas que lleven un cojín detrás, porque no sé qué, pues hay una persona que lo lleva y lo pone. Entonces el secreto es agrupar el trabajo y acudir muchas personas a hacerlo. Cada persona un poco centrada en lo suyo. De forma que ya sabes pues, que los gestos van a ser adecuados, que las manos están bien, que la ropa no tiene una ruga, no sé, una etiqueta, no se ve un lazo mal puesto, ese tipo de cosas. Nos ha gustado encontrar este método, la verdad. Y de hecho, estando allí haciendo esta comunión, pues llegó un fotógrafo a hacer una boda y venía solo. Y era, pues, no sé, a mí me daba pena ver al hombre con un difusor en una mano, el objetivo en la otra, madre mía. Es decir, trabajar así, prefiero no hacerlo, una sudada, aquello era tremendo. Entonces, mejor trabajar cómodos, trabajar bien y no tiene por qué repercutir en el precio. Bueno, escenario de fondo blanco, ya veis que el juego queda, porque con bien poquita cosa todo resalta. Nada riñe, no hay arrugas en el fondo. Esto para fotografía de niños es tremendo, porque luego fotografías 4 juguetes sobre fondo blanco, lo metéis en la foto, genial. O fotografiáis su mascota, no sé, tiene un perrito, venga, el perrito con la niña no quiero posar, me da igual. Lo meto en el fondo blanco y ahí saltando le pego 4 fotos y luego lo incluyo en la foto de la niña. Bueno, es un retoque que si queremos lo podemos hacer. El resultado de estas precomuniones se suele plasmar en un álbum que oscila entre 10 y 30 páginas dobles. El formato que más se elige suele ser el de 30x30, pero hay desde luego muchísimas variedades de calidades, formatos, acabados. Y esto es precisamente lo que tiene que recoger el contrato. Las imágenes, pues el número es variable, porque hay personas que maquetan en una doble página 4 o 5 fotos o 7 fotos, y hay quien te pone una sola foto, y entonces pues el consumo es menor de imágenes. Claro, si vamos a dar menos fotos, tenemos que cuidar la calidad, pues no podemos dar pocas fotos y malas encima, ¿no? Por lo menos si son malas, daremos muchas. No creo que les se consuele el cliente, pero en fin. Vale, y lo que hay que tener mucho cuidado es en ese reportaje, en esa precomunión, que casi siempre se hace en un solo sitio, es un rato, es una hora, hora y media, tener muy bien en cuenta el cambio de fondos, el cambio de colores, el cambio de formato, vertical, horizontal, que alguna quede para panorámico, alguna quede para cuadrado, las escalas, no todas tienen que ser de cuerpo entero para que se vea el traje.
También nos gusta verle los ojos a la niña o al niño, o un detalle que lleve en la mano, o si el traje está personalizado, que algunos personalizan con una inicial, que se vean detallitos de esto que a la familia le gusta ver. Entonces, ese cambio de escalas, ese cambio de imagen, va a parecer pues que el reportaje es más rico y más variado. Bueno, en cuanto a books y sesiones de encargo, no siempre se pide ese álbum. Hay quien sí lo pide, pero aquí ya vemos otra forma, que es la caja o la carpeta final. Es decir, una carpeta que contiene esas imágenes, o una caja que la abres y dentro están pues esas 20 copias en un papel de calidad, con, bueno, un tratamiento de calidad. Casi siempre para manejar estas copias, no el álbum, porque el álbum suele ir protegido, puede ir con una reserva UBI, puede ir plastificado, de forma que no nos estropea. Pero estas copias de autor que ya están directamente ahí, que tienes el original, bueno, tienes la copia impresa, no se suele manipular mucho con las manos, porque el papel es de algodón, se mancha enseguida, la copia también, las tintas, si tenemos sudor o algún líquido en la mano. Entonces nos ponemos unos guantecitos blancos, unos guantecitos de hilo, que es con lo que se manejan las copias. Y esto se hace así, en los concursos de prestigio donde los jurados evalúan copias, los auxiliares que te traen la imagen, porque tú no puedes tocarla ni puedes hacer muchas cosas con ella, sobre todo porque podrías ver el autor, pues esos auxiliares te lo traen en la imagen con esos guantes de hilo, que hace pues que los fotógrafos que están presentes vean que el material se trata adecuadamente, que la copia no va a sufrir ningún daño y por lo menos han tomado las precauciones necesarias. De nuevo el fondo blanco, para que veáis lo útil que ha sido tener este fondo blanco. Por defecto, cuando las cosas no saben ni por dónde empiezan, las cuatro o cinco primeras fotos vamos al fondo blanco. Aquí, valgan o no valgan, todos nos relajamos, empiezan a ver cómo los flashes van para aquí y para allá, disparando y vamos afinando la luz. Hay algún tipo de foto más casual, que la modelo no tiene por qué estar mirando siempre a nosotros, puede estar, bueno, mirando algún detalle o relajándose. A veces el fotógrafo va a disparar cuando el modelo se relaja, bastante frecuentemente, porque captaremos un poco esa esencia, ¿no? Esa frescura de que no esté preparada. En la foto de la derecha veis que incluso se ha puesto, hay unas luces que inciden ahí, bueno, unos reflejitos sobre la pared. Podemos jugar con líneas, podemos usar más flashes, podemos hacer muchas cosas en el fondo blanco. Bueno, la presentación del material tiene que ser muy estudiada, tanto el color de lo. Si vamos a entregarlo en un sobre, pues tendremos que elegir en un proveedor el tipo de color, si me lo han impreso con una tinta o le han dado un golpe seco con plata. Es decir, yo tengo que haber personalizado un poco la forma en que voy a entregar mis imágenes. Si es una caja, pues no puede ser una caja ahí con flores y ya está. Tendrá que poner el nombre de mi estudio, quién lo ha hecho. Hay que personalizar mucho el material que utilizamos. O sea, no solo podemos tener unas tarjetas. Tendremos unas tarjetas, un catálogo, unas bolsas con nuestro nombre, unos sobres para fotos individuales con nuestro nombre, nuestros álbumes tienen que llevar nuestro nombre, el material que enseñamos nuestro debe ir personalizado y es bueno que vaya personalizado. Pero esto es lo que hace, bueno, que transmitir que está cuidado. Y luego el cliente que viene a estos servicios tiene muchísimas dudas. Muchos es la primera vez que viene a hacerse fotos. O aunque se haya hecho la madre, pues la niña nunca se ha hecho fotos. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando le orientas, cuando le cuentas, cuando le explicas qué se va a hacer, cómo se va a hacer, le cuentas los ambientes, cuál te gusta, qué ambiente te gusta, qué ropa traes, todo esto crea una empatía, crea no sé, una forma de hacer, una simpatía. Y vas a conseguir pues que esa persona pues se muestre más extrovertida, se muestre más colaboradora, te deje hacer, confíe en ti, lo que te pide, lo que no te pide. Bueno, los soportes varían mucho, como os he dicho. Últimamente hay soportes web también, se hacen webs para los novios, por ejemplo, donde se pone una galería de imágenes, los amigos te la comentan, tío, aquí parece no sé qué. O incluso puedes hacer encargar, oye, mira, de esta foto que me ha gustado mucho en tu galería, de esta en concreto, pues quiero dos copias, porque mira, para aquí, para allá. Sobre todo hermanos y familiares muy directos. También te pueden pedir un PDF, un documento PDF, muy baja resolución, para elegir las fotos, para enseñarlas, para mandar por email. Bueno, pues aprovechando un poco las nuevas tecnologías, el fotógrafo pues debe estar ahí. No solo con los soportes, como luego veremos también un poco en la promoción del estudio y del trabajo del autor. El álbum es el soporte más convencional, es el soporte rey, es lo que esperan los novios, lo que esperan en muchos encargos. Entonces al principio nos vamos a volver un poco locos porque vendrá un comercial, hay muchas marcas, tú te pondrás ahí álbumes, fotografía y te aparecerá un montón, pues llamarás a un par de ellos y te vendrán y claro, te pondrán 50 variedades ahí encima. El catálogo no suele ser muy explícito, es decir, cuando el señor se va,
te quedas un poco, ¿y qué he visto yo aquí? ¿Y qué pido yo? No lo sé. Entonces, pues tienes que estar muy atento a las 3, 4 cosas que te impresionen más. Mira, pues mira, esto me parece muy elegante y fíjate, esta idea está muy bien. No solo lo caro, también hay cosas muy bonitas y que son más baratas. Ahora, pues no sé, yo siempre he estado buscando hacer un tipo de calendario económico. Los calendarios estos con gusanillo son enormemente caros porque esto se colecciona a mano, hay que poner gusanillo a mano. El guairo, por ejemplo, es un material caro para encuadernar un calendario. Pero ahora en una cajita de estas pequeñitas y metes unas laminitas que no van ni grapadas ni nada, van sueltas para que tú ordenes los meses, hay una serie de materiales que yo creo que hay que conocer, hay que ver y hay que estar a la última para ver qué sucede. Y es el servicio que le damos al cliente. Los papeles, ahí sí que hay menos variedades, es decir, igual que en álbumes puedes personalizar la portada de cuero con aluminio impreso o metacrilato con lo que queráis. En el papel, curiosamente, tienes el semimate, el brillo, el seda o el plastificado UV. Aquí no hay más donde elegir. O sea, no tienes un algodón de alta calidad, por ejemplo, de fibra de algodón, pues no tienes. No puedes elegir un papel de Bellas Artes, por ejemplo. Siempre me estoy refiriendo a álbumes digitales. Luego está el álbum clásico de pegar la foto sobre la página, que cada vez se ve menos, pero que ha sido lo que ha habido toda la vida. Que aquí sí que puede hacerse. Esto es un proceso mucho más manual y que permite, pues, todo este tipo de cosas. Y luego claro, para enseñar al cliente, para que empiece a confiar en vosotros, debéis enseñar productos acabados, debéis enseñar álbumes acabados. Y aquí te hacen un 50% de descuento, si es para ti. Si es para promoción del estudio y va personalizado, pues te hacen un descuento. No te lo regalan, pero por lo menos pues te cuesta la mitad. Y así cuando alguien viene, pues le das tu álbum acabado de la mejor comunión que hayas hecho y es así como se convence al cliente. Esto es una sesión que hice a mi hija y una amiguita cuando comulgaron, descontento precisamente con algunas fotografías que les habían hecho. Y fue una sesión exterior, bueno, pues por disfrutar, por hacer fotos. Y creo que ese espíritu no debe abandonarnos. El espíritu de disfrutar haciendo fotos se nota. Vamos, lo sé, se nota. Al fotógrafo que ya no disfruta haciendo fotos, que ya aplica una receta, que ya está muy en la fase comercial de decir, mira, yo estoy aquí para hacer caja. Esto en las fotos se nota una barbaridad. No se innova, no se busca, no se. No, no se nota, no se transmite. Mientras que la frescura, las ganas, el ansia de la sesión, ¿no? De prepararlo, de qué va a pasar aquí, fíjate, si no sé qué, y cómo soluciono aquello, todo esto se transmite, se nota. Normalmente el cliente aprueba los contenidos del álbum, es decir, vendrá al estudio o se encontrará contigo para que en un ordenador portátil o en una pantalla grande o en una tele pueda visualizar qué fotos has hecho y cómo las vas a combinar en el álbum, para que no haya sorpresas. Si tú no llegas allí, le das un álbum y dices, pues no me gusta, oh, pues lo hemos liado, porque esto ya vale 200 euros hacer el álbum. Entonces, normalmente hay un asentimiento, un acuerdo de que sí, de que aquello gusta, a lo mejor te hacen algún cambio, pues esta foto es que mira, fíjate, a ti te gusta mucho el gesto, pero es el gesto que más rabia le tengo yo a mi hija. Pues entonces hay que quitarla y poner otra. Cuando se entregan fotos sueltas, pues claro, la foto suelta no se entrega así la copia de, ¿sabes? Toma tu copia. Vale, pues vale, gracias. No, se entrega pues eso, pues dentro de un passepartout, dentro de un sobre, dentro de una caja. Todo esto tiene un coste. Y además, pues dependiendo del tipo de clientes que tenemos, debemos saber muy bien qué estamos dando y cómo lo vamos a hacer. Siempre con una excelente presentación, pero ya os digo, la originalidad puede hacer que tengamos materiales económicos y muy bien presentados. Y luego lo que más recomendamos es que siempre haya un DVD. Hayas hecho lo que hayas hecho, aunque venga la niña y haces un retratito, si hay alguien en el estudio que puede grabar cuatro planitos, eso se agradece muchísimo. Además de las fotos, tener el recuerdo de cómo se han hecho, con su musiquita que puede ser Creative Commons, y las imágenes finales ahí puestas, pues eso es un recuerdo también que da gusto tener. Bueno, una sesión en exteriores, en este caso con luz suave. Cuando vais a hacer fotografía en exteriores, casi siempre os vais a dar cuenta que la luz nublada es un aliado. Cuando está nublado, hay una luz suave, no hay sombras duras, puedes jugar mucho con la posición del sujeto, mientras que cuando hay sol, pues según dónde está el sol, pues te marca cómo tiene que estar el sujeto, si quieres luz lateral o quieres luz. En un día nublado no es así. Además, en un día nublado, añadir luz, como la intensidad de luz es menor, añadir luz artificial, luz que pones tú, es mucho más fácil. No hace falta que sea un pedazo de flash o una combinación de flashes. Puedes trabajar con flashes más pequeñitos, con una potencia más moderada, que el efecto se va a ver. Lo que hay que hacer muy bien es tener las localizaciones claras, localizar, tener tus sitios claves vistos,
De forma que si hace mucho sol, pues hay un claustro donde está en sombra, que hay un patio con perspectivas. Aquí tengo pues una puerta enorme que me hace como una textura detrás del sujeto. Allí tengo, bueno, y tienes una especie de libreta de localizaciones que hace que todo fluya mucho mejor, que tú estés más tranquilo, que tengas más recursos. Mira, esto aquí no funciona, pero allí sí. O hoy el día es el día nublado y podemos ir al campo de girasoles, porque ahora están en flor y estuve antes de ayer y sé que va a funcionar. Y ya estamos acabando. Precios y plazos. Bueno, pues, pues es tan importante el precio como el plazo. Si yo te lo encargo en un mes y vas a tardar 3 meses, pues a lo mejor me he divorciado, macho. ¿Quién sabe? Es decir, el compromiso es no solo de precio, sino también de plazo. Y creo que esto da seriedad al trato. Es decir, si la persona que le has dicho un mes, cuando aún no ha hecho un mes, una semana antes de que haga un mes, le llamas para que ya visualice o entregarle el álbum o visualice lo que habías acordado, pues creo que le hace estar más tranquila, más confiada. De hecho, bueno, si no tenemos un procesado excesivamente lento y pesado de las imágenes, si nuestro estilo no nos marca eso, la agilidad puede ser muy grande. Yo hice las fotos ayer hasta las 9 de la noche y eran como 5 tarjetas de 8 gigas y esta mañana a las 4 y media, a las 5 de la mañana, estaban todas procesadas. Y a las 6 y media estaban todas metidas en el PowerPoint. O sea que puede ser muy ágil. En una noche puedes procesar 4 o 5 tarjetas de 8 gigas. De sobra. Pero claro, si a todas le tienes que poner una textura, a todas tienes que retocar no sé qué, a todas le tienes que hacer algo, es más lento. Ojo, que si tu visión es esa, no tendrá más remedio que hacerlo. Es decir, si tu estilo te lleva por ahí, pero tienes que ser consciente que entonces los plazos se dilatan, porque el trabajo pues, va a estar más acabado, pero requiere más tiempo de realización. Luego también hay fotógrafos que, hartos de que la dilación venga de proveedores, se han montado todo dentro del estudio. Hay fotógrafos que tienen un horno, una encoladora, una prensa y el álbum se lo hacen ellos y le ponen su, no sé, su hojita de plantita de no sé qué y se lo personalizan hasta límites insospechados. O sea, no solo imprimen el álbum ellos, aunque sea digital, lo encuadernan, lo encolan y lo dan perfectamente acabado. Claro, aquí sí que te puedes comprometer en plazos y además ser mucho más ágil que la competencia. Mientras yo te dé un plazo de un mes porque el proveedor me dice a mí un mes, pues a los 2 días puede tener un señor que sea autosuficiente en este sentido, todo preparado. Luego me ha sorprendido mucho también encontrar un mercado, pues en el que hay fotógrafos que ves sus fotos y encuentras, no ya como usuario, sino como calificador, como jurado de eventos, de concursos y de certámenes. Una obra que no es especialmente creativa o no es especialmente no tiene una especial calidad técnica y sin embargo pues están renombrados. No, no, esto es lo mejor. Y, pues mire, lo mejor a las 12 de la mañana en el Castillo San Fernando con la luz detrás, pues yo aquí veo conguitos, yo veo aquí, pues no sé, como si fueran zulúes y son blanquitos, pero aparecen negros con toda la sombra en la cara. ¿Qué sucede? Pues que esa falta de criterio por parte del cliente hace que aquellos fotógrafos de verdad, creativos, de verdad, estéticos, de verdad, preocupados por la calidad, no estén especialmente demandados y aquellos otros que se han encargado, no sé, como de sembrar el marketing por ahí y ha funcionado, pues están viviendo de maravilla, con una calidad pues bastante mediocre. Yo lo digo ya, ya os digo, como calificador de imágenes, analizando luz, composición, esfuerzo en la imagen, ¿no? Incluso expresión en la imagen. O sea que en este sentido el mercado es sorprendente. No siempre ser buenos significará que estéis en la cresta de la ola. Podréis ser muy buenos y que os falte trabajo. Y estaréis quemadísimos. Como lo que me ha costado a mí aprender, con lo que he preparado todo, y la gente no viene. Y sin embargo, fíjate, y te quemarás viendo a otro. Y dentro del respeto que requiere, pues que poder no entender la fotografía de esa persona por una limitación tuya. Dentro del respeto que tienes que tener en la profesión, pues cuando el dinero no llega, uno se quema mucho. Vamos a hablaros también de más escenarios. Este es un escenario que es elevado. Es una plataforma situada a unos 5 metros del suelo. Esto permite hacer picados extremos. Es decir, permite hacer planos absolutamente cenitales. Bueno, pues aquí veis, pues, como un huevo frito. El traje se estira en círculo. Ya la composición puede ser más sorprendente porque así no ves a las personas casi nunca. Hombre, si mides si eres muy alto, sí, pero normalmente 5 metros no mide nadie. Te permite tener puntos de vista muy distintos. Esto es una baza que hay que jugar, porque no todos los estudios tienen un techo de 5 o 6 metros. Y un techo de 5 o 6 metros significa pues que podéis colgar cosas del techo, que podéis colgar modelos del techo como si fueran marionetas o como si estuvieran suspendidos. O
podéis hacer muchísimas cosas, recrear una bóveda celeste, pintar un fresco como si fuera una capilla. Las posibilidades son enormes, podéis jugar con la altura, tanto para subir como para subir cosas arriba. Pues estos son bazas que yo creo que hay que aplicar la inteligencia a lo que tenemos, al estudio que tenemos y sacarle el máximo partido. Bueno, pues los precios, como estábamos hablando de precios, el precio de una precomunión, para que os hagáis una idea, pues siempre es curioso saber esto, ¿no? A mí por lo menos me resulta muy, muy curioso. Trabajando entre varias horas y media jornada suele andar entre los 500 y los 900 euros. ¿Esto es el trabajo? No, esto incluye la entrega del álbum que tiene un coste, que normalmente son 150 o 200 euros, seguro. Y bueno, incluye además unos gastos de maquetación, un tiempo que se han dedicado a maquetar esas páginas. Y luego a veces se entrega un segundo ejemplar. Bueno, esto ya es lo que hay que acordar viendo el coste y viendo estas cosas. Lo que sí me parece lógico es cobrar más por una sesión en exteriores, que es muy incómodo, que a veces desplazas una furgoneta con atrezo, que lleva un sofá, que lleva el ventilador, que lleva no sé qué, que lleva un generador, o por lo menos un adaptador de corriente de la furgoneta para flashes o para lo que sea que haga falta. Pues creo que esos desplazamientos a los exteriores deben cobrarse con otro precio. En las bodas hay un desfase absoluto, es decir, hay quien cobra 3.000 euros y hay quien cobra el doble por lo mismo, o más del doble por lo mismo. Aquí, desde luego, es el marketing, es que si tienes fama y te lo puedes permitir y la gente lo va a pagar, pues de lujo. Aquí también sabéis que ahí está la picaresca, está el tira y afloja, es decir, lo barato es malo. Es que este me ha dicho que me cobra 1.000 euros, ya que 9.000 será 10 veces mejor aquel que me cobra 9.000. Pues hombre, si no tienes criterio, pues puedes aplicar esto, pero te puedes equivocar. Te puedes equivocar. Entonces, el precio no creo que sea un factor. No. No tiene por qué. Hay fotógrafos que no son especialmente caros y que su calidad es maravillosa. Y están por aquí. Es decir, no hace falta irse ni a Madrid ni a Barcelona. A 30 kilómetros de Alicante hay fotógrafos espectaculares para hacer cualquier cosa. Y luego, normalmente, el vídeo de la boda se paga aparte. Es un servicio que se da aparte. No lo entiendo, es decir, a partir de hoy ya, no sé, el vídeo debe ir incluido en casi todo. En casi todo. Debemos tener previsto que si estamos solos en el estudio, pues tenemos que buscar un amiguete, un societo, un lo que sea, una persona a la que encargarle esta cosa y que lo haga bien, podamos tener el vídeo solucionado. Y luego el tema de retratos, aquí estoy un poco más pez, pero entre media hora y una hora, que se entregan dos, tres fotos que deben ser excepcionales, pues puede rondar entre los 100 y los 800 euros. Yo os diría que esto es, no sé, como una pelea. Es decir, va en una pelea. ¿Tú dónde quieres luchar? ¿Tú quieres luchar en el barro? Venga, pues cobras cosas muy baratas, te bajas al barro que hay 2.500 y te peleas allí con los 2.500 a ver quién gana. Después está la pelea en la hierba. La hierba ya no tiene barro, ya no mancha tanto, pero está mojadita. Venga, ¿y aquí cuántos hay? Hay 200. Venga, pelearte con 200 en la hierba. O te puedes ir a las nubes. Venga, vamos a las nubes. Aquí pasa, aquí no te manchas, aquí hay 8. Cobra muchísimo, a lo mejor no llegas hoy a estar ahí, pero lo puedes intentar. Entonces tú decides dónde quieres pelear, dónde vas a pelear tú. No, yo es que si no cobro barato, no van a venir. Tú ya has elegido tu escenario es el barro. Ahora te bajas ahí y te pegas de hostia en el barro. No, es que yo, fíjate, yo prefiero poquito y muy caro, muy selecto. Pues ya estás eligiendo tu escenario. Tú vas a luchar en las nubes. Hay 6, pues a por ellos. Y esto es muy importante tenerlo claro. Esto influye en cómo acabas el estudio, cómo vas vestido, cómo tratas a los clientes, este tipo de cosas.